ho, hello! It's a me, Mario! Wahoo! Enjoy Sarah's video! Relax and here we go! Oprime un botón. Sí se pueden. Oh, van en un kart. Juntos otra vez, hermano. ¡Qué bien! ¿No? ¿Qué decía la invitación? Algo sobre la feria del origami, ¿verdad? Me pregunto cómo será. ¿Y qué ganas tengo de volver a ver a la princesa Peach? Hace tiempo que no sé de ella. Oh, se ve muy colorido. Eso me gusta. Veo estos puestos de aquí de adelantito y se me figura como de Animal Crossing. Ya estamos en Villa Toad y ahí es el castillo de Peach. Estos juegos de Paper Mario se caracterizan por tener arte muy bonito, en general muy colorido, arte pues bonito en general. Pero ¿dónde está todo el mundo? ¿Nos habremos equivocado? Mario, a ver qué dice la invitación. ¿Cuándo se supone que era? Vengan a la feria del origami de la fabulosa Villa Toad, fecha el... Ajá. Saludos, Peach. Pues llegamos justo a tiempo, ¿no? ¿Crees que aún se estén preparando? Entremos al castillo, quizá hay gente allá adentro. Todo indica a que otra vez... Quizá Bowser hizo de las suyas, quién sabe. Sí, todo está súper abandonado. Los restaurantes, los puestos. Aquí estamos, el castillo de Peach. Voy a buscar dónde estacionarme gratis, que no tengo para propinas. Se va Luigi. Todavía me acordé de la cancioncita. ¿Me estabas esperando? Gracias, hermano. Bueno, vamos a ver a la princesa. Ah, oh, ok. Vi en los avances que el castillo era pues, prácticamente el mismo que el Nintendo 64, del Mario 64. Eso se ve muy vacío. ¿Y dónde es el comité de bienvenida de Toads? Uy, no, se me quedó el regalo en el kart. Voy corriendo a buscarlo. Ah, qué Luigi tan travieso. ¡Oh! Esto no me gusta nada. ¿Cómo voy a salir si la puerta está cerrada con llave? No te preocupes, hermano. Yo sé qué hacer en situaciones como esta. Llamar a Mario. Uy. Bueno, que no cunda el pánico. Voy a calmarme y buscar la llave de la puerta. Es lo que harías tú. Cuando veas a la princesa Peach, dile que volveré enseguida. Chao. Let's go. Let's go. It's me, Mario. Qué buenos recuerdos. Ese sol de en medio. Mario, ¿eres tú? Ahí viene Peach. O debo decir, Origami Peach. Qué gusto verte. Está extraña, ¿no? Está muy sospechosa. Dime una cosa. ¿Verdad que te gustaría que el reino champiñón se desplegara y luego se replegara con una nueva y gloriosa forma? ¿What? ¿Sí? ¿Y esos Toads, será que podrían quedarse calladitos para toda la eternidad? No. Ya veo, una última cosa. ¿Vas a plegarte y unirte a mi causa? A ver, vamos a darle sí. Me da igual, tus respuestas son... solo son papel mojado. Adiós. What? Mario. Lo tuyo son las entradas espectaculares, ¿no? ¿También viniste a la feria del origami? Me encanta que nos hagan esperar en un calabozo. Le da un toque de misterio a la feria. No, ya valieron. ¿Por casualidad has visto al amo Bowser? Me extraña que no esté por aquí. No suele abandonar a sus secuaces de esta manera en un evento público. No puede ser, Mario, es Mario. Siempre he querido combatir contra ti. Así terminé pisoteado, sería... Así terminé pisoteado, sería un honor. Todavía no me lo creo. Primero me encuentro a la princesa Peach y ahora a Mario. Aunque la princesa no es como la imaginaba, se veía algo... Es lo que les dije, se veía muy extraña. Vengan con nosotros. Por fin, ¿a quién más podré ver? Ojalá pueda ver a un Toad, nunca he visto uno en mi vida. Tú no. Ojalá no tengas que esperar tanto, Mario. Si quieres te consigo el autógrafo de algún Toad. Esto cada vez se pone más raro. Y Mario ya se va a dormir. Oye, ¿te llamas Mario? Necesito que me ayudes. Estoy en un sitio muy extraño. Está oscuro y muy apretado, como si estuviera en un espacio interdimensional. No sé si debería sentir miedo o fascinación, pero creo que siento ambas cosas a la vez. Si no es mucha molestia, me gustaría que me sacaras de aquí. ¿Habrá algún modo de ayudarme? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Por casualidad no estarás encima de un círculo mágico? Si algo se ilumina a tus pies, es buena señal, o eso creo, pero no sé qué tienes que hacer con él. ¿Por qué no intentas usarlo? Ponle imaginación. ¿Brazos despegables? Ah, no, bueno. Eso sonó bien. ¿Sientes algo especial en los brazos? ¿Sí? He escuchado algo sobre eso, son los brazos desplegables, una antigua técnica de origami. Intenta tantear a tu alrededor, quizá me puedas ayudar a salir de este espacio interdimensional. Si no logras controlar o centrar los brazos, oprime R para que vuelvan a su posición inicial. A ver, inclina el control para mover los brazos. ¡Oh, eso está genial! ¿Ya vieron? Le hago así. Ah, que la canción. Oh, qué interesante. Por fin vuelvo a ser libre. Esa fue la experiencia interdimensional más extraña de mi vida. ¡Qué wow! Estoy perturbado, dice. ¿Era solo una pared? Entonces tú eres Mario. Yo me llamo Olivia. Supongo que tendrás muchas preguntas, especialmente sobre cómo terminé atrapada en ese lugar. Pues sí. Pero no hay tiempo para explicaciones. Será mejor que encontremos la forma de salir de aquí antes de que todo se despliegue. Hablando de pliegues, no soy muy rápida que digamos. ¿Te molesta si me doblo y me guardo en tu bolsillo? Adelante. Oh, genial. Primero hay que ver qué hay acá. Tenemos un martillo. ¿Qué tienes ahí? Parece un martillo. Intenta oprimir B para ver cómo funciona. Oh, está genial eso. ¿Hay un calabozo? O más bien, como una puerta secreta. Creo que acabo de tener una buena idea. No sé si todas mis ideas sean tan buenas, pero me gustaría compartirlas contigo. Oprime X cuando quieras hablar conmigo. Haré lo posible por ayudar. ¿Ok? Quién sabe, quizás sirva para que nos conozcamos mejor y formemos un buen equipo, ¿verdad? Pues sí, podría ser. Como lo que no recuerdo bien es para desplegar en sí a estos son los objetos. Cancelar. Salto. Ok. Déjenme ver qué hay acá. O bueno, vamos hacia acá mejor. Mis sentidos me dicen que... me parece que estamos en el calabozo del castillo. Sí, todos los calabozos huelen igualito, creo. Con... ah, me equivoqué. Tengo que adaptarme más a los controles. ¿Era con B? ¿Está cerrada esa? Deténganse, es una orden. Eso sonó como a Bowser. Cerrado. ¿No saben con quién se están metiendo? Es Bowser. Suelten a mi secuaz ahora mismo, soquetes. Es una orden. ¿Qué llevan ahí? ¿Ustedes han jugado algún otro Paper Mario o este sería su primer Paper Mario? ¿Qué fue lo que viste? Espero que nada aterrador. Ese era el último. ¿Ya se van? Ah, no. Todavía queda el bigotudo ese. Se van a dar cuenta que ya no estoy. Creo que tenemos tiempo para que te cuente quiénes eran esos tipos tan tiesos. Se trata de los soldados plegados, son bastante malévolos, así que será mejor evitarlos. ¿Ok? ¿A qué crees que se referían con lo de ese era el último? ¿El último qué? Sí, sí pudimos entrar. Mario, ¿qué haces tú aquí? Bueno, no importa, ¿qué estás esperando? Bájame de aquí inmediatamente. Tú debes saber que esta no es manera de tratar a la realeza. ¿Realeza? Encantada de conocerlo, su real majestad del reino de los rostros. También tengo cuerpo insolente, soy el gran rey Bowser. Esos cretinos plegados me doblaron, pero peores cosas me han pasado, la verdad. Y ahora escúchame bien, Mario, ignora a tu amiga flotante y bájame de aquí, te lo ordeno. Yo haría lo mismo por ti, me necesitas tanto como yo a ti en este momento, y lo sabes. Además te contaré un secreto en cuanto me liberes, nadie se resiste a un secreto. Juar. Espérate, Bowser. Oh, pues... está bien, de una vez. Pensaba que me iba a desdoblar o a algo. ¿Qué importa? Y sobre el secreto que te prometí... hay una salida secreta en este lugar. Escuché que la mencionaron esos patéticos doblacuerpos buenos para nada. Ahora encuéntrala y te concederé el honor de acompañarte cuando descubras cómo escapar. Ok, a ver. Entonces sí hay una salida secreta. Aquí. Brazos plegables. Yo creo que aquí no. ¿Sí? ¿Ves? Juar, ¿qué harías tú sin mí? Como que le estás agarrando el truco a esto de los brazos desplegables, ¿no? Efectivamente. Y se me hace muy cool, amigos. No solo eso, también ya estaba medio cansada anoche. Guardando. Partida guardada. Eso significa que todo lo que hemos progresado hasta ahora en la aventura está asegurado. Menos mal. Sería bueno acostumbrarnos a guardar cada vez que veamos uno de esos bloques tan llamativos. Por cierto, en el menú encontrarás un montón de cosas útiles. Cuando quieras abrirlo, oprime... ajá. Si quieres probar otras opciones o necesitas ayuda, échale un ojo a la sección del menú. De momento me parece bien así. Castillo de Peach. Podrías ir más despacio, ¿no? Extraño mis piernas. Por fin. Luigi todavía debe de estar por ahí afuera. A ver qué pasó con Luigi. No sabemos todavía. ¿Por qué sigues tan plano, Mario? No deberías estar así. ¿Por qué no te pliegas y te unes a la causa? Ven, te daremos una nueva forma. Con que este es el famoso Mario. Tú eres el héroe en el que tanto confía la princesa Peach, ¿no? Veamos, bien aplanado, colores vivos, delineado perfecto, será tarea fácil. Espero que entregues tu papel a la causa voluntariamente. ¿O acaso tendremos que doblegarte? Nada. Mira bien a la princesa Peach, se ve mucho mejor así, ¿verdad? Pues se ve rara, pero pues el juego se supone que es de origami, entonces yo creo que lo mejor es que también Mario se una a la causa. Pronto sentirás por ti mismo el grandioso poder del origami. Al frente, soldados plegados. Pero también pienso lo mismo. También pienso que Peach es extraña, se ve rara. Nunca había visto un soldado plegado como ese Mario. ¿No se parece a uno de tus amigos de papel plano? No, logré ver a ningún Toad. Prepárate para ser dañado. ¿Oleada? ¿Una batalla o qué ondas? Ay no, tu primer combate contra soldados plegados. Qué mal que hayan convertido en origami a esos pobres. Jamás volverán a ser de papel plano. Parecerá un poco cruel combatir contra ellos, pero si no lo hacemos, tú también terminarás convertido en origami. Te ayudaría a atacar, pero lo único que lograría con mis pequeños brazos sería estorbarte. Te tocará hacer todo el trabajo duro, pero ya no dejaré de darte ánimos. Alínealos bien. Viste que al inicio salió un mensaje, decía oleada, pero si no estamos en la playa. Enfoquémonos en estos enemigos. Bueno, se supone que entonces van a ser varias olas. Ok. Tengo una idea. Si los alineas a todos, podría saltar sobre ellos en fila. Ok, ya. Ah, está padre. ¿Y cómo lo muevo? ¿Cómo era? Ahora vuelve a usar para girar el anillo que elegiste. Ya. Ataque, perfecto, ahora tenemos a los 4 bombas en fila. Al alinear bien a los enemigos verás el mensaje bien hecho en pantalla y tu ataque se multiplicará por 1.5. Eso quiere decir que el total sería de, en ese momento no recuerdo, pero el chiste es que causarás más daño. Ok, y tenemos varias cosas y se llegó la hora de aplastar a esos bombas con un ataque de salto. Tenemos las armas y tenemos los objetos. Ok. Botas. Atacar. Turno de Mario. Oh, nice. Terminé con todos. Dale con las tijeras. Bien, bien, bien. Última oleada. Esta está más sencilla. Más soldados. Supongo que algunos combates tienen algo así como oleadas de enemigos. Va. Con el martillo. Alínealos bien. Ya. Ok, entonces... Ah, excelente, ya. A ver, entonces tengo un movimiento ahorita. Ahí mero. Obvio, supongo que ahorita todo va a ser más fácil. Y ya después conforme vamos avanzando. Ok. Van a ser más complicados. Turno Mario. ¡Fum! A todos. Para que un ataque sea eficaz, debes alinear bien a los oponentes. Los ataques de salto y de martillo son más efectivos con alineaciones específicas. Toma en cuenta la alineación de los oponentes cuando planees tu estrategia, ¿sí? Buena suerte. Pues no me fue nada mal, me dieron un montón de monedas. Venciste en combate a unos gomas, las criaturas menos mortíferas de este reino. ¿Y ahora qué? Pues supongo que no tiene sentido seguir manteniendo esta farsa. Ups. ¡Mangos! Oh, no puede ser, quería creer que no eras tú. ¿Cuántas veces te pedí que pararas? Detente, por favor. así que son hermanos, órale. Debiste quedarte en la pared donde te metí sin molestar a nadie. Solo te daré un consejo, no te atravieses en mi camino o te tiraré al contenedor de reciclaje. Por cierto, ya no soy tu hermano Oli. Ahora soy el rey Oli. Chispas. No pararé hasta que todos esos toads queden bien plegados. Chispas. Voy a plegar y doblar a mi antojo todo este mundo de papel hasta transformarlo en el reino origami. Oh, esto no me gusta. No, ¿el castillo también? Bowser, pobrecillo. Nunca pensé decir eso. Ups. Oh... No, bueno. ¡Luigi, sí es cierto! ¿Dónde quedó Luigi? ¿Se lo llevó? Más bien, ¿sí? ¿Se lo llevó? Uff. Esto no me gusta. Nuestra misión entonces va a ser rescatar del rey Oli el castillo, ¿no? Supongo. ¡Ay! Chispas. Es extraño porque ya no pude como tal hacer nada atrás, o sea, yo pensé que iba a pasar más de la historia, pero no. Brazos, necesitas a Olivia para usar los brazos. Uf, ¿y dónde está? ¿Estará aquí? ¿Dónde estará Olivia? No tengo objetos acá. Y de hecho presiono X para hablar con ella y no me aparece. O sea que, según yo, debe de estar por acá. Cuidado. Ya que no puedes flotar como yo, deberías fijarte por dónde pisas. ¿Ves ese agujero en el suelo? No creo que te vaya a gustar verlo desde adentro. Tiene que haber algún modo de arreglarlo, ¿no? Se me ocurrió una idea. ¿Es una bolsa de confeti? ¿Te fijaste en esos coloridos trozos de papel que cayeron del árbol? Era confeti. Por aquí todo está hecho de papel, así que cada trocito de confeti es también como un trocito de nuestro mundo. Por eso creo que si vas juntando suficiente en esa bolsa y lo echas en el agujero, podrás solucionar el problema. Ah, ¿ves eso que parpadea de manera insistente? Eso te indica cuánto confeti tienes en la bolsa. Yo diría que por aquí puedes usar tu martillo para conseguir confeti de las flores y el pasto y los árboles. Cuando termines voy a necesitar que me rescates otra vez, lo siento. Bueno, entonces vamos juntando todo este confeti, todo esto, confeti, 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 más confeti. Y bueno, cosas curiosas, ¿no? También de las flores. Esto me recuerda a otro juego. Sacando material de los árboles. Ustedes ya saben a qué juego me refiero. Mis sentidos me dicen que ya tienes suficiente confeti. Quizá podrías intentar acercarte al agujero con mucho cuidado. A ver... casi me caigo. Ahora solo tienes que acercarte más a ese agujero tan oscuro. Cuando estés listo, oprime ZR para lanzar el confeti. Ok, ZR... genial. Me encanta cómo le hace así como ¡pum! Lo logramos. Muy bien. Esto me gustó mucho. Y ahí está. Te pido que no te lleves este recuerdo de mí. También podrías intentar ayudarme, digo yo. Bueno. Vamos a juntar más confeti. Fíjense, amigos, que los juegos de Paper Mario, por experiencia les digo, no suelen ser a veces del agrado de muchas personas. Como que si no estás acostumbrado a este tipo de juegos, luego como que no puede parecer muy interesante. Pero créanme que los juegos de Paper Mario... tienen historias muy buenas y en general son muy creativos, por eso es que me gusta tanto. A bag of confetti, yeah. Well, that's one way to innovate new elements, yeah. Se ve fresco el Mario martillazos. ¿Tú sabes dónde estamos? No hay nadie a quien preguntarle, eso podría ser un problema. Es una buena oportunidad para explorar la zona, ¿verdad? No olvides que puedes oprimir X, ajá, cada vez que necesites un consejo. Haré lo que pueda para tratar de ayudarte. Excelentísimo. Vamos entonces, ya que la rescatamos, acá. Y a usar nuestros brazos. O sea que el rey Oli está cambiando el mundo a su antojo. Ajá. Tenemos nuestros brazos, Miren, si hacen el control así, los brazos se flexionan. ¿Ya vieron? ¡Oh, eso está genial! Genial, genial, me encantó. Es lo que les digo, siempre son muy creativos. ¡Champiñón! Algo muy necesario en cualquier aventura es un objeto. Si abres el menú podrás ver todos los objetos que has obtenido hasta el momento. Si oprimes Y y seleccionas uno, podrás usarlo de inmediato. Qué práctico, ¿verdad? Claro que sí. Ahora vamos a ver entonces. Es curioso, ¿no? Porque siempre los honguitos en cualquier Mario es de que te haces más grande y acá recuperas más bien vida. Okay. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Saludos. Efectivamente, Bernie, súper creativo. In the game arms, yeah. Muy bien, muy bien. majestuosas esas montañas, podría quedarme mirándolas todo el día. Son tan... ¿Qué es eso? Es lo que queda del castillo de Peach, ¿no? Recuerdo que las serpentinas de mi hermano lo envolvieron y se lo llevaron volando. Muchísimas gracias, César, por tu apoyo con esas estrellas. Gracias de corazón. Saludos también, Alejandro. Gracias por estar por acá. Dice Rosti, en los juegos de Mario RPG los hongos te curan. Oh, buen dato. Buen dato. No lo he vuelto a ver desde entonces. Oh, seguro está allá. Está a lo lejos, en lo alto de esa montaña y rodeado de serpentinas. Puede que mi hermano esté ahí con la princesa Peach, seguro que anda maquinando algo. Te detendré, hermano mío, cumpliré con mi deber como una buena hermana. Y hablando de hermanos, vi una gorra verde cayendo por el agujero que dejó el castillo. Lo lamento mucho. Era... ¿Cómo? Oh, sí. Es Luigi. Sip, sip, sip. ¿Por qué no vamos a buscarla y vemos qué pasó? También tenemos que buscar a tu hermano. Espero que esté bien. Tenemos que ir sí o sí. Vamos a guardar. Está genial que realmente no tardas casi nada en guardar. Eso... ¡No! No, no, no. Vamos... Ah, qué bueno que puedes regresar. Qué bueno, qué bueno. Ah, ajá. Quiero más confeti. Thousand Year Door. Yeah. Ok. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está ahí escondido? ¿Seguro está aquí? No. ¿Dónde estás? Se escuchan vocecillas. Uy, acá. Tenemos otro... Ah, no. Les iba a decir que era otro objeto, pero no. Más bien son más monedas. No sé si aquí podamos tapar algo. No creo. Creo que va a ser por acá. Espérenme, ya casi no tengo confeti. ¿Qué es esto? Bolsa de confeti, yo creo, sí. Pues por acá. Oh, ya vieron, acá arriba hay algo. No sé cómo llegar hacia este lado de acá. Por acá seguro no es. Pero hay un cofre. ¿Cómo le haremos acá para ir hacia ese cofre? A ver, antes de ir hacia allá, veamos si no queda nada de acá. No creo. Diez monedas. ¿Cómo subo? No le den pistas. ¿Y una flor? Flor de fuego. Una flor que ha visto días mejores. Quizá necesite agua. ¿Qué es eso? Ah. Interesante. ¿Y esas? A ver, vamos a regresar. A lo mejor me sirven para algo en específico. ¿Qué es esto? Esas lianas verdes que cuelgan de los árboles parecen pedir a gritos que tires de ellas. Sí, eso ya lo hice. ¡Ya! ¡Ah! ¡Es un memorama! ¡Ah! Oh. ¿Este era este? Sí. ¡Oh, qué padre! ¡Es un memorama! ¡Oh, genial! Acá. ¡Nice! Un champiñón arrugado. Algunos, por lo que veo, van a necesitar agua. Esto me gusta. Se logró el memorama. ¡Una estrella! ¡Ven, estrella! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué es esto? Tesoros en miniatura. Qué lindo ese tesoro en miniatura. Deberías tratar de coleccionar más de esos, o tal vez todos. Pam 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 pam. Lo logramos. Lo que sí no sé es cómo subir hasta acá. ¿Qué dice arriba? No alcancé a ver bien todo lo que decía ya. Dice, esas lianas verdes... Bueno, eso sí lo leí. Que tiremos de las lianas. Es la única que me falta. ¿What? Así es, era un memorama... Oh, ya, es esta. Se me fue su nombre. Ay, ¿cómo se llamaba? Era... Se me fue, pero ya la había visto antes en otro juego. Oh, eso se necesitaba. Aquí pasa algo raro. No... acabo de ver también abajo que en el tronco hay monedas. ¿Sí las alcanzan a ver? Tenemos otra aquí, pero antes vamos tapando esto. Mil monedas, que no nos cae nada mal. ¿Y ahora? No lo voy a poder bajar. Ok. Saludos, Daniel. Muchísimas gracias por tu apoyo con esas estrellas. Gracias de corazón. Hasta ahorita de lo que llevamos de Paper Mario, ¿qué les está pareciendo? ¿Les está gustando? ¿O no les llama tanto la atención? Pues yo creo que va a ser más adelante, a ver qué podemos hacer al respecto. De momento no se pudo hacer nada. Bosque de los murmullos. Ajá. ¿Y ahora? Yo pensé que se podía hacer algo, pero no. Qué raro. Ah, caramba. ¿Me lleva al mismo lugar? Sí, regresamos al mismo lugar, efectivamente. Por allá no se puede. Caramba, ¿qué está pasando aquí? Ah, caramba. Sí, totalmente. A veces hace falta descansar un poco para despejar la mente y que todo vuelva a fluir. Me conformo con que nos sentemos en un lugar cómodo, plano y bien iluminado, como ese tronco. Ah, ya. Ups. ¿Quién nos habla? ¡Oh! ¿Cómo se atreven a sentarse en el viejo Sabino? Ni que fuera banco. Eso, un poco de respeto, que es el venerable anciano del bosque. Una ramita suya tiene más años que ustedes dos juntos. Dang. Aunque lo hayan talado esos toads igualados, sigue siendo el que manda aquí, cariño. Oh, tiene cara. Muchas gracias, jóvenes. Que su corteza los proteja de todo mal. Y usted, jovencito, vaya y dígale a sus amiguitos planos que me dejaron en un estado lamentable. Yo no voy a poder enseñarles modales y apenas tengo fuerza para hablar. Cof, cof. Así que eran los árboles los que hablaban. El viejo Sabino no es el mismo desde que lo talaron. Seres de papel plano talando árboles que aún están en la flor de la vida. Vergüenza les debería dar. Y para que sepan, queridos, de aquí no se pueden ir sin el permiso del viejo Sabino. Así que mejor pónganse cómodos porque van a tener que esperar sentados por toda la eternidad. ¡Ah! Chispas. Además, yo no soy plana, soy de origami. De ser eso cierto, a lo mejor hasta me podrían ayudar. Si son capaces de encontrar una manera de recuperar mi antigua vitalidad, los dejaré ir. ¿Cómo le vamos a hacer? La cosa es que... justamente eso. La cosa es que no tengo ni idea de cómo devolverle la vitalidad, pero haremos lo posible. Si van a ayudar al viejo Sabino, los dejaremos pasar. Pues sí, ¿no? Vamos... Adelante, jóvenes, pueden seguir explorando la montaña si quieren. Pero no se vayan muy lejos, tienen que encontrar una cosa llamada semilla regeneradora, ¿entendido? Dicen que eso es lo único que puede devolver al viejo Sabino su vitalidad. No nos defrauden. Ok, entonces tenemos que ayudar a Sabino, ¿verdad? Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que estés súper, súper bien. De lo poco que llevamos del juego me está gustando mucho. A veces aquí abundan más los diálogos y todo, pero son esos pequeños momentos como de acertijos, de las batallas, todo eso que hacen de los Paper Mario una saga única. Tenemos... ¡ah! ¡Batalla! Bueno, oleada. Es nuestra segunda oleada. Alíñalos primero. Tenemos que mover a este. Y con botas. Los comandos, si oprimes A justo al caer sobre un oponente, el ataque será más fuerte. Eso siempre ha estado. Intentemos seguir los comandos. Oprime A en cuanto aparezca el comando en pantalla. Turno de Mario. ¡Yay! No hay nada como un salto sobre enemigos bien alineados. Si sigues los comandos durante tus ataques, terminarás con los enemigos en un abrir y cerrar de pestañas. Muy bien. Sí, me acuerdo perfectamente. Y con martillo. También hay comandos con los ataques de martillo. Oprime cuando se vea más brillante. Ok. Sí. Algo más de los comandos. Cuando los enemigos te ataquen, oprime A justo cuando te vayan a golpear y sufrirás menos daño. Ahora ya lo sabes, Mario. Alinea bien a tus oponentes y sigue los comandos. Bien, bien, bien. Perfecto. Me parece que necesitaremos una buena cantidad para reparar todos los agujeros que hay por aquí. Elimina a los enemigos y consigue confeti gratis. Cuando explotan es como una fiesta. Muy bien. No quiero ser aguafiestas, pero ¿cómo habrán llegado esos soldados a lo más profundo del bosque? Me preocupa pensar que van por ahí dando vueltas y molestando a todo el mundo. Me da muy mala espina. Eso es cierto. Una nueva oleada. Los soldados plegados están dispersos por los anillos. Es imposible alinearlos a todos en un solo movimiento. Estamos perdidos. Tenemos dos. Ajá. Quiere decir que puedes hacer dos movimientos en un solo turno. Si puedes hacer dos movimientos por turno, estamos a salvo. Ok. Ajá. Este para acá. Y este para acá. Muy bien. Vamos a otra batalla. Oh, ya son más. Tengo solamente un movimiento. Primero estos. ¿De dónde salieron tantos soldados plegados? No lo sé. Es imposible pegarle a todos los oponentes con un solo ataque. ¿Será este el final? Ah, si esta es nuestra última batalla, quiero que sepas que ha sido un honor. No, no creo. El panel de acciones dice, ¿significará que tenemos dos acciones en este turno? Vamos a comprobarlo. Selecciona el primer ataque. Ok. Bien. Y la otra, yo creo que va a ser como defenderme, ¿no? Una acción más. Selecciona tu segundo ataque. Ah, ¿a poco sí? ¿De verdad? Nada mal. Yo creo que martillo. Sí. Con dos acciones por turno no hay quien te pare. Ah, eso me gusta. Verifica siempre cuántas acciones tienes disponibles antes de elegir tus ataques. Ok. Cada vez también, si se fijan, nos van dando nuevas posibilidades de ataque, como las acciones y todo eso. Eso me gusta. No siempre va a ser igual. ¿Será lo que necesitamos? No. Es un tesoro en miniatura. El poder revitalizador que tiene este manantial es increíble. Ni rastro de arrugas o resequedades. ¿Y ahora? necesitamos una cosa que se llama semilla regeneradora para que el viejo Sabino revitalice su tronco. Y si le preguntamos dónde buscarla, a ver. Supongo que en el manantial. Este no es el manantial que vimos antes, ¿sí? Me hace sentir paz interior con solo tenerlo cerca. Tengo la sensación de que deberíamos lanzar algo al agua, ¿tú no? Ah, por eso estos son, están como raros, ¿no? Se ve que apenas es el tutorial, pero es larguísimo. Fíjate, no siento que sea como tal tutorial, o sea, ya es parte de la historia, pero sí todavía hasta este momento hay muchos elementos, como bien dices, de tutorial. Entonces, eso está muy bien porque te da a entender que conforme vamos avanzando más, van a meter más cosas. Vamos a lanzar el champiñón. Ver qué es, qué nos dice. Ahora sí nos va a servir. Y otra cosa es esta. Y ahora sí, la vamos a poder usar. En teoría, ajá. Lanza bolas de fuego a los rivales en fila. Súper bien. Van a ser más poderes entonces. Ya no tenemos nada, ¿no? Lo que sí es que ahora, ¿para dónde me voy? A ver, vamos mejor para acá. Para acá no es. Esos tipos plegados, sí. Estas criptomonedas. No sé para dónde sea. Mejor guardamos por si las dudas. Pero... Ok, no, para acá no es. A menos que regrese y le dé al tronco uno de mis champiñones, quizá. Semilla, ajá. De esos tengo 3. ¿Qué será? No, ¿verdad? Ups. O a lo mejor para el otro lado, quizá. Alguno de estos árboles me tiene que dar la respuesta, a lo mejor. Esta cosa, ¿no? También. Se reían de mí por cuidar tanto esa semilla y ahora resulta que eso es lo que necesita el viejo Sabino. Interesante. Brazos, brazos, brazos. Ahí está. Semilla arrugada. Y entonces tenemos que llevarla al manantial, ¿no? La llevamos al manantial y ya con eso... Por si las dudas, guardamos. Vamos echando la semilla arrugada. Y en cuanto la tengamos nuevamente, está como si nada. Semilla regeneradora. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué? No, no puede ser. Chispas. Pues vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Boss fight. Atrás, atrás. ¿Qué son esas cosas de atrás? Y empieza a llover. Con confeti, ¿no? Sí, con confeti. Ahí está. Ni se acordaba, ni se enteró que estaba pasando el viejo Sabino. Sí, es el viejo Sabino. Gracias por todo. Todavía no es ni la sombra de lo que era, pero mejor que ser la sombra de la sombra. Pero traemos algo, traemos la semilla. Ahorita todo frondoso, ¿no? El árbol y todo. Mario bailando. Okay. Esto no me lo esperaba. Caramba, sí, eso sí que no me... Justamente lo que dije. Ahora se le ve mucha más vitalidad, viejo Sabino. Me alegra mucho. ¡Y la torre! A veces una pequeña semilla alberga una gran energía. La savia corre desbocada por mi tronco. Vuelvo a ser joven. Ya son libres de irse a menos que quieran que los deleite con mi música. Abran paso para el bigotón y su amiga aquí presentes. Ah, no, ¿qué tal, eh? Finalmente podemos seguir nuestro camino hacia el castillo de la princesa Peach. Tenemos que reunir a tu gorra con su hermana de color verde, ¿recuerdas? Y también encontrar a tu hermano. Hasta luego, viejo Sabino, fue un gusto poder ayudarlo. No, pues sí estuvo muy épico. Por ahí me preguntaba Spartan que qué trata el juego. Mira, la historia en realidad no sé. En este Paper Mario en específico, al parecer lo que... del principio, por lo visto, es de que el hermano de Oli, bueno, perdón, de la que le está ayudando ahorita Mario, se llama Oli, que es el rey Oli, y se llevó el castillo porque se supone que Peach invitó a Mario y a Luigi a que fueran a una feria de origami muy padre, se supone, pero cuando llegan, no sé si viste el principio del directo, que no había nadie, no había absolutamente nadie, y entonces pues Luigi se queda en el castillo, se pierde porque el viejo, el rey Oli se lleva todo el castillo, se lo lleva como a un volcán o a una cima de una montaña. Entonces, pues en sí te digo, no he visto como tal de qué va a tratar la historia, pero eso es lo que llevamos al momento. Y bueno, si seguimos un poquito todo eso que acabo de mencionar, pues seguramente es eso, ¿no? Tratar de rescatar el castillo, que se lleve a cabo la fiesta origami, etc. Jugué el de Nintendo GameCube, no me acuerdo qué nombre llevaba, fue hace muchos años y creo que otro después de ese, pero no me acuerdo bien. Estuvo genial, no me esperaba eso, en serio. Déjenme pongo en silenciador esto. Ahí está. ¡Ay! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! ¡Oh! Quería darle martillazo. Examinar. ¿Acaso tengo un letrero en la espalda? No, ¿verdad? No te enojes. Prohibido entrar a menos que quieras quedarte para siempre. Ups, está claro, ¿no? En fin, me hicieron de una rama del viejo Sabino por aquello de reducir, reusar, reciclar, tú sabes. Bueno. Seguimos entonces. Ay, caramba. Estamos recuperando. Ya estamos en verde otra vez. ¿Hay un Toad? Uy, ¿eso qué es? Ese arbusto tiene cara. Esto me da mala espina, ¿no? Es un Toad. No sabía que a los Toads les salían hojas, pero todos los días se aprende algo nuevo. ¿No ven que estoy todo doblado? ¿Me pueden ayudar, por favor? Claro que sí, Toad, no te enojes. Dice, pero ahora necesito que me aplanes, supongo. Ahí estás. Por fin, estoy listo. Lisito otra vez, muchas gracias. Perdón por la pregunta que haré, pero tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es que terminaste doblado de esa manera? Fue horrible. Unos tipos plegados bien grandes se aparecieron de la nada y nos empezaron a doblar. No nos dio tiempo ni de averiguar qué estaba pasando. ¿Qué tienen contra los Toads? ¿Qué no saben que si nos doblan nos arrugamos? ¿Qué no saben que los arbustos no son nada cómodos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Deben de ser soldados plegados. Seguro que mi hermano tiene algo que ver con todo esto. Ya sé que tenemos como 1 millón de cosas que resolver, pero vas a ayudar a todos los Toads que nos encontremos, ¿verdad, Mario? Pues claro que sí. Escuché lo que dijeron y ya no me siento tan traumatizado. Además, los Toads también te podemos ayudar. Solo oprime Y durante un combate y estaremos ahí para apoyarte. Mientras más Toads puedan apoyarte, más oportunidades habrá de que pasen cosas buenas. Ya verás. Excelente. Te aviso que cobramos una módica suma de monedas a cambio de las demostraciones de apoyo, para que no digas que no te avisé. Así que para eso son las monedas. Cobrar por apoyar, hay que ser descarado. Pero aunque haya que pagar, seguro que vale la pena tener toads que nos apoyen en los combates. Bueno, lo pruebes o no, lo que importa es seguir ayudando a todos los toads que podamos encontrar. Muy bien. Entonces, supongo que nos vamos a encontrar a más. ¿Qué es estos? ¿Habrá alguien aquí? Sí. Gracias, Mario. Ya había perdido la noción de cuánto tiempo llevaba encerrado en esa casa de campaña. No te preocupes, Toad. Ahorita los rescatamos a... ¡Oh, aquí hay confeti! Que no necesito porque ya tengo un montón. Acá no hay nada, no. Upsi. No fue mi intención, no sabía que iba a pasar eso. ¡Oh! Ok, ahora tenemos doble combate igual. Muy bien. ¡Oh! Ok, eso no me lo esperaba. Nice. Pues yo digo que tenemos... Oh, tengo dos acciones. Así que para estos botas... Ahí está. Y para estos... Con martillo... Muy bien. De momento siento que todavía las batallas están medio sencillas, no son tan complejas. Ahí está, genial. ¿Qué es esto? Monedas. 1000 monedas. Oh, ¿ya vieron? Son las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, re, mi. ¡Ah! Me hice bolas. A descansar se ha dicho. Al fin tenemos un momento de descanso. En las bancas entonces puedes igual sentarte, te recuperas en dado caso de que no tengas champiñones, ¿no? Cuando veas alguna banca, aprovecha siempre para tomarte un respiro. Ouch. Otra batalla. Tengo dos movimientos. Ah, ya vieron, es por tiempo. Vamos a comprar tiempo. ¿Cómo? Ok, hice ese. Está más difícil eso por lo que veo, porque es literal, es con tiempo. Y ya tienen más vida, si se fijan, ya nada más hice 9 de daño. O sea, son más poderosos, entonces... pues, ¿qué será? Sí, botas. Entonces, me va a atacar. Bien, me defendí bien. Vientos. Aquí hay un Toad. Gracias. Pasé tanto tiempo boca abajo que ya no sé en qué parte de la banca me debo sentar. En fin. Tenemos ahí unas cuantas más. Podemos inclusive ir para este lado. Rescaté a otro. ¿Qué hace? No, monedas, monedas. Ahí está. Vamos a otra batalla. Me está gustando. Ok. Tengo dos movimientos. Uno. Ahí está. A ver, tengo ganas de ver cómo es esto. Genial. Esa de la plantita me gustó mucho, realmente. Hay más Toads acá. No entiendo por qué estaba tratando de cortar leña si tengo más que suficiente. Acá habrá más. Se me hace que sí, veo a alguien acá. ¿Qué es esto? Oh. Muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? Antes éramos árboles, pero no te sientas mal por nosotros. Algún día todos abandonaremos el suelo para los árboles del porvenir. ¿Qué habrá acá adentro? ¡Oh, genial! El 100%. Ok, rescaté a otro acá. Yo creo que antes de irme hacia allá, tengo que ir hacia este lado. Ok. Vamos yendo hacia acá. ¿Puedo ayudarte? El Toad que vive en mi interior no está aquí ahora. Ya lleva bastante tiempo afuera. A lo mejor si lo rescatamos. ¿No lo creen? Que lo rescatemos y a lo mejor después podemos entrar a la cabaña. Bienvenidos a el rincón de Toad. Fuego, leña y tu comida favorita. La leña no sufre al arder. Ok. ¿Qué dice acá? Villa Toad. Pues no pude entrar de momento, a lo mejor después sí. Villa Toad. Ahí está. Tenemos a varios acá de este lado. Papel plano a la vista. A doblar. Sí. ¡Ah! No, esto sí va a estar intenso. Hola, sorry. Mira, otros pobres Goombas. Esto será pan comido. Alíñalos y véncelos rápidamente con un ataque de salto. Espera, algo no encaja. Da igual qué anillo muevas, no hay forma de alinear al Goomba suelto. Por mucho que giremos los anillos, lo único que conseguiremos será marearnos. ¿Cuál será? ¿Desfilar? ¿O cómo sería deslindar, desligar? No. Deslizar. No solo puedes girar los anillos, sino que también puedes deslizar las casillas en línea recta. Primero oprime L o R para alternar entre girar y deslizar, ¿ok? La zona que controlas ahora pasó de un anillo a una fila de casillas que podemos deslizar. Usa para elegir la fila que quieres deslizar y oprime A para confirmar. Pues esta. Ok. Okidoki. Ah, interesante. Uy, no, pues realmente son muchísimas posibilidades por lo que veo. Ataquemos. Ahí está. ¿También me vio mi mami? Ok, sorry. Ok. Las amo mucho, espero que estén bien. Gracias por haberme visto. Al ratito les hablo. Parece que en esta última oleada tampoco bastará con girar los anillos. Probemos deslizando las casillas. Ok, a ver. Primero era así. Ajá. Perfecto. Perfectísimo. Sí, les digo, me encanta que hay muchísimas posibilidades. Ya vimos entonces lo de mover, lo de deslizar, ¿qué otro? ¿Qué? Ah, ya. Sí. eran siquiera gombas, es que estaban doblados de una manera muy rara. Qué mal, salvados por Mario es como para replantearse algunas cosas. Si nos damos una tregua, somos todo de papel, ¿no? Hoy por mí, mañana por mí, digo por ti. Muy bien. Me temo que mi hermano está construyendo su propio ejército de soldados plegados. A este paso lo van a invadir todo. Ahí está. Oh, genial, ya estamos llegando justamente a donde fue el principio, que van llegando Mario y Luigi en su kart. Estamos llegando. Acá no, nada como tal. Muy bien. Ay, casi me caigo. Y tenemos más confeti por ahí. Y bueno, aquí está la entrada. Ya se ve incluso con más calma, vean.